El Sporting Club, US Soccer y el Children's Mercy Hospital el domingo pasado pusieron la primera piedra del Centro de Desarrollo de Entrenamiento Nacional de Capacitación en Kansas City, Kansas. Este centro de desarrollo proporcionará un ambiente de clase mundial para desarrollar jugadores, entrenadores y árbitros de todas las edades. Nos gustaría dar gracias al Estado de Kansas, al Gobierno Unificado, a US Soccer y al Children's Mercy por los grandes esfuerzos en hacer de este un proyecto que verdaderamente transformará el fútbol de esta región, dijo el CEO del Sporting Club Rob Heyman. Este centro de desarrollo es un activo muy importante en el crecimiento de nuestro programa de fútbol y el logro de nuestro objetivo de ganar una Copa Mundial. Esto también solidifica nuestra posición de Kansas City como la capital del fútbol de América, agregó él. Este centro de desarrollo está ubicado en la esquina sureste de Parallel y la calle 98 en el condado de Wyandotte. Este centro es de primera clase resultado de la colaboración entre un equipo deportivo profesional, una Federación Deportiva Nacional y un proveedor de medicina deportiva de primera clase. El National Training and Coaching Development Center está provisto para dar cabida a siete campos de fútbol de tamaño completo. Tendrá cinco campos a partir de su apertura, incluyendo uno de césped natural y campos de césped sintético con iluminación. Además del edificio del centro de desarrollo de 80 mil pies cuadrados que contará con los siguientes servicios, salas de examen, un centro de radiología, vestuarios, salas de conferencias, gimnasio, un laboratorio, una suite de hidroterapia y un laboratorio de rendimiento deportivo. Su inauguración está prevista para noviembre del 2017. Para más información del deporte local, busque la revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City.